Bueno, en realidad hay dos niveles de trabajo en ese sentido. Uno que tiene que ver con el camino que está siguiendo la justicia y bueno, y por allí el carril de otro poder del Estado. Y en el Parlamento se ha dado una instancia la semana pasada con la presencia del señor ministro del Interior, donde las bancadas de la coalición de gobierno, porque como ustedes saben no concurrió la bancada de la oposición a comisión, evaluará en las próximas horas el camino a seguir dentro del Parlamento Nacional. Puntualmente, ¿se piensa en un juicio político al senador Carrera? Bueno, en realidad eso forma parte de las decisiones que las bancadas van a llevar adelante. De acuerdo al material que ha surgido, será la decisión que tomen las bancadas. Según su opinión, su experiencia de varios años, ¿ameritaría? En realidad, a nosotros nos parece que es muy importante el diálogo y en ese sentido me interesa mucho como presidenta del Senado poder escuchar en base a lo que son las impresiones que los legisladores que sí asistieron a la comisión tienen, así que prefiero esperar. Otros senadores, por ejemplo, como Bianchi y otros más, han catalogado que podría tratarse de un nuevo CENDIC. ¿Usted opina algo sobre esas opiniones? En realidad son cosas diferentes. Desde mi perspectiva, todos los casos son diferentes y debemos atenernos a lo que es el caso concreto. Por eso, y con mucho respeto a quienes piensan distinto, me parece que hay que esperar en las próximas horas la evaluación de los legisladores en base a lo que tiene que ver con lo que se trabajó y la información que se recibió en la sesión de la comisión la semana pasada. La última, agradeciéndole como siempre, vicepresidenta, el tiempo. El tema de los homicidios, hubo varios en las últimas horas. ¿Cuál es su reflexión y si están preocupados? Sin lugar a dudas, es un tema prioritario en la agenda del gobierno. Y en ese sentido, como no hay categorización en las muertes, nos parece que debemos, sin lugar a dudas, seguir apostando fuertemente al plan integral y optimizar todas las acciones, porque en un país como el nuestro realmente no podemos acostumbrarnos a estas estadísticas que nos preocupan y deben ocuparnos cada vez más. Muchas gracias. A ustedes.